Este es el corte informativo de La Verdad del Centro. No existe la posibilidad de fallar y no inaugurar el Tren Maya en 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a constructoras que trabajan en las obras del Tren Maya a apurar el paso para inaugurar este proyecto en 2023, comentando que no existe la posibilidad de fallar y no inaugurar el tren en el 2023. Gonzalo Peña es denunciado por cómplice de abuso sexual. La actriz Daniela Berriel compartió en redes sociales dos videos en el que denuncia a Eduardo Ojeda de haberla violado y al actor Gonzalo Peña de ser su cómplice. Presenta León Montañez su renuncia como secretario de Desarrollo Social Municipal. El pasado viernes 5 de marzo, León Montañez presentó oficialmente su renuncia al cargo que desempeñó en la actual administración como secretario de Desarrollo Social del municipio de Aguascalientes, para dedicarse por completo al proceso electoral vigente de acuerdo con los tiempos que marque la autoridad en la materia. Denuncian la corrupción e impunidad en el órgano interno de control del INEGI. La lucha contra la corrupción es tarea de todos. El silencio es alimento para la impunidad. Palabras y muy acertadas del presidente. En torno a ello, es que se ha insistido respecto a la corrupción e impunidad rampante que se vive en el órgano interno de control del INEGI. Hoy martes 9 de marzo del 2021, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 21.24 pesos mexicanos. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol. Donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información...